Muchas gracias. I would like to give the welcome to the non-Spanish speaking group. It was too short a time to do it in the early session, so please feel welcome in my city. And if you need any help, we are here to assist you. I'm sorry I don't speak French, but I hope you can understand it. Hemos organizado la declaración de país en función de las estrategias del marco de acción de Yogo. Para nosotros hay que invertir en la reducción de riesgo de desastres para proteger los avances del desarrollo. Los principales logros en Ecuador con respecto al progreso en el marco de acción de Yogo son los siguientes. Estrategia 1. Bajo liderazgo del señor presidente economista Rafael Correa Delgado, la gestión de riesgo se convierte en Ecuador en una herramienta para el desarrollo. A partir de la Constitución de la República del 2008, se expide un nuevo marco normativo y de planificación para la inclusión y aplicación de gestión de riesgo como política de Estado. Parte de este marco normativo lo constituyen la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros. El 10 de febrero del 2014 se hizo una reforma al artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAT, el cual establece que la gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio, y estas se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable de acuerdo con la Constitución de la ley. La Secretaría de Gestión de Riesgos cuenta con un manual del Comité de Gestión de Riesgos sobre el cual se ha trabajado una reforma en la que se profundizan las acciones no solo durante una situación de emergencia, sino también antes y después, de manera que se realicen tanto acciones de prevención como de remediación. Funcionan los comités de gestión de riesgos en los niveles nacional, provincial y municipal. Cada comité trabaja con base en una agenda de reducción de riesgos. Al momento existen 19 comités provinciales que cuentan con estas agendas liderados por los gobernadores de cada una de las provincias. A nivel local, operan los consejos de participación ciudadana, comités de seguridad ciudadana, y a nivel comunitario existen 665 comités de reducción de riesgo, 181 redes y 61 brigadas comunitarias de gestión de riesgo a nivel de distritos. Desde el 2011, los centros educativos ejecutan simulacros, tienen planes institucionales de emergencia y hay padres de familia capacitados en el uso del plan familiar de emergencias. Se han difundido 65 campañas de amenazas específicas beneficiando al 20% de la población nacional. El Ministerio de Educación estableció en octubre del 2012 su política pública para reducir los riesgos en la comunidad educativa. Hay 432 mapas de amenazas elaboradas a nivel nacional por movimientos en masa de inundación y 51 localidades de filo costero cuentan con información sobre evacuación, sistemas de alerta temprana, salas de situación, sistemas de información y decisión pública y el sistema integrado de seguridad ECU-911. La gestión de riesgos es parte de los programas de capacitación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los Cuerpos de Bomberos y la Agencia de Tránsito. Permanentemente se realizan eventos de capacitación con instituciones públicas y privadas y tenemos hoy 856 brigadistas barriales capacitados en gestión de riesgo y 1.464 voluntarios de la Secretaría han sido formados. En la estrategia 2, tenemos 5 institutos técnicos científicos que estudian las amenazas y soportan el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana. Los institutos se articulan con la Secretaría de Gestión de Riesgos y con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El Ministerio del Ambiente, luego de conformar el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, desarrolló el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el cual está en proceso de implantación, con el objetivo de facilitar la ejecución de las políticas nacionales al cambio climático en coordinación con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo para la Adaptación, con apoyo de 7 universidades y de los entes de investigación. Se desarrolla desde el 2011 la metodología de análisis de vulnerabilidades a nivel cantonal como apoyo a los señores alcaldes. La implementación del modelo de gestión integral de riesgos ha apoyado la estructuración o fortalecimiento de las unidades cantonales de gestión de riesgo en 119 municipios de los 221 que hay en Ecuador y 2 provinciales con quienes se han suscrito convenios de cooperación en las provincias de El Oro, Manabí, Esmeraldas, Loja, Zamora, Chinchipe, Guayas, Santa Elena, Orellana, Imbabura, Los Ríos y Galápagos, que les permite impulsar la creación de la unidad de gestión de riesgos municipal, empoderar a la ciudadanía en gestión de riesgos y fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, promoviendo la prevención y mitigación de los riesgos. En la estrategia 3, se han realizado importantes inversiones para reducir los factores subyacentes del riesgo, mejoras en vías, infraestructura sanitaria, servicios básicos, cambios en la matriz productiva. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en los últimos 6 años, ha reconstruido la red vial estatal que fue afectada por los fenómenos del Niño de los 80 y 90. La inversión directa del Gobierno en prevención y mitigación desde el 2009 supera los 250 millones de dólares que han servido para ejecutar 463 obras de prevención y mitigación en zonas vulnerables. Ha habido un fondo de 180 millones para obras de prevención, donde el Gobierno Central aporta con un subsidio del 50% a los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. La temporada invernal del 2012 fue 1.7 veces más fuerte que la del 2008. Sin embargo, las áreas inundadas fueron un tercio. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presentó un estudio a diciembre de 2012 donde concluyó que por cada dólar que habíamos invertido en prevención, el país había ahorrado 9.50. El Ecuador ha pasado de ser un país exclusivamente receptor de ayuda internacional a contribuir en la respuesta en apoyo a otros países, y hasta mayo del 2014 se han entregado 842 toneladas de ayuda humanitaria a 13 países de la región y 2 países de otras regiones del mundo, y se ha apoyado en la reconstrucción de infraestructura vial y de vivienda en países como Haití y Cuba. Retos y oportunidades con respecto al progreso en el marco de acción de Yogo. Transversalizar la inclusión de la gestión de riesgo en los procesos de planificación y gestión de las instituciones públicas y privadas. Implementar sistemas de alerta oportunas y tempranas para todas las amenazas identificadas en el Ecuador, así como la articulación entre los institutos técnicos científicos con la finalidad de que proporcionen información permanente y oportuna y promover su integración. Mejorar la capacidad de los cuerpos de bomberos y fortalecer el voluntariado. Apoyar al Ministerio de Educación para la implementación de su política de gestión de riesgos. Que los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales cuenten con unidades de gestión de riesgo y se responsabilicen de gestionar los riesgos en su territorio conforme lo establece la ley. Crear instrumentos legales que promuevan la regulación y control. En los últimos meses, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda presentó un proyecto de ley de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el cual la Secretaría de Gestión de Riesgos ha realizado una propuesta de normativa de gestión de riesgos a efectos que se incluyan 11 artículos referentes a principios y Plan Nacional de Reducción de Riesgos, la armonización de los instrumentos de planificación, la integridad técnica de la planificación, la inclusión de la reducción de vulnerabilidad en los planos de desarrollo y ordenamiento territorial, planes urbanísticos y de uso del suelo, presupuesto, estímulos, obligatoriedad de las normas de gestión de riesgos, deber de reparación y cumplimiento de los estándares mínimos de prevención y reducción de riesgos. Nuestras recomendaciones específicas sobre el nuevo marco internacional post-2015 para la reducción de riesgos de desastres son que el nuevo instrumento post-2015
marco de acción de 2015, acerque las políticas e inversiones de desarrollo con las políticas e inversiones de gestión de riesgo en todos los niveles y países. Mejorar la gobernanza para la gestión de riesgos en las diferentes escalas territoriales, local, nacional, regional y global. Fortalecer capacidades para la construcción de hábitats seguros y la resiliencia, con enfoque en las ciudades para reducir el desarrollo urbano desordenado y explosivo. La vulnerabilidad de los medios y condiciones de vida de grandes segmentos de las poblaciones urbanas y rurales, así como el deterioro ambiental creciente en muchas zonas expuestas a amenazas. Garantizar el derecho de todos a gozar de los beneficios del progreso científico, conforme el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconocer los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación científica. Que se integre la ciencia social al estudio de las amenazas y vulnerabilidades, que se desarrollen programas de investigación y monitoreo entre sus países miembros y que el nuevo instrumento proponga indicadores que permitan hacer mediciones de las metas y logros alcanzados en cada país. Y por último, que se unifiquen los organismos de Naciones Unidas relacionadas al marco de acción de Yogo, a la Convención de Cambio Climático y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Gracias.